más cansados. Tiene la octava nota Asuka Teramoto, japonesa, con 14.686. Es una especialista en asimétricas. La segunda suelta. Las piernas las ha abierto ahí. Muy bueno. Muy bueno el ejercicio. Las gimnastas, la exigencia es una suelta, las gimnastas van realizando elementos de más dificultad, buscando el que la nota de composición sea más alta y también buscando con la unión de elementos de alta dificultad las bonificaciones. Qué bueno. El choque con las bandas ha sido grande. Es muy bueno el ejercicio. Tiene dificultad. La diferencia muchas veces está cuando vemos un apoyo invertido. Pues hemos visto a la gimnasta estadounidense que marca todas las posiciones, las clava y luego continúa, ¿no? Y hay otros ejercicios, pues que aunque la posición está bien técnicamente, pero digamos que no tiene la precisión de terminar perfecta y continuar al siguiente elemento. Bueno, 14.200. Hoy también por debajo de la nota del día de calificación. Sigue como va primero.